tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires en este concierto que nos ocupa hoy del mes de julio, que está dedicado a recordar los 150 años de la construcción del órgano principal de esta catedral, colocado sobre la puerta de ingreso en el coro, hecho en el año 1871, y hemos decidido hacer uno de los series de conciertos en su edición 29ª, como venimos ya desde principios de la Pascua, desde el 4 de abril, y hoy tenemos la presencia del maestro Mario Buela, que es profesor de lenguaje musical en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla y en la Escuela Superior de Música Juan Pedro Esnaola. Él estudió también la carrera de órgano en el Conservatorio Manuel de Falla. Nos va a hacer oír una serie de piezas, empezando por un compositor del siglo XX, norteamericano, David Johnson, nacido en 1922 y muerto en 1987, compositor nacido en San Antonio, California, y pertenece a la escuela de compositores y organistas que se enrolaron en el lenguaje clásico. La primera de esta obra que vamos a escuchar, Trumpet Tune en Fa Mayor, canción de trompeta o tonada de trompeta en Fa Mayor. De la música para órgano escrita en Norteamérica, vamos a Francia con la excelente música barroca que escribió el compositor francés François Couperin, que nació en 1668
murió en 1733. Célebre familia de clavecinistas y organistas de los distintos reyes de la monarquía francesa, y François particularmente fue por años organista en la iglesia de Saint-Gervais, San Gervasio, cuyo órgano aún se conserva. En el año 1690 escribió dos misas, una dedicada para las parroquias y otra para los conventos, para las distintas necesidades litúrgicas. El organista Mario Buena va a tocar el ofertorio de la misa conventual o misa para los conventos. Thank you.
No cabe duda que la figura de Johann Sebastian Bach nos invita siempre a pensar en uno de los compositores que representan el vértice de perfección de la música organística, prácticamente de su época y de las épocas posteriores a él. Bach nació en Eisenach en 1685, murió en Leipzig en 1750, luego de una larga trayectoria como maestro de capilla, organista, compositor, creador, pedagogo. Toda su música está inspirada, como él mismo ponía en muchos de sus manuscritos, para la gloria de Dios. Y así lo manifiesta en los 10 preludios corales que vamos a escuchar a continuación en versión del maestro Mario Buela, que pertenecen al pequeño libro de órgano, escrito alrededor de 1708, en el tiempo en que Bach estaba al servicio de la corte de Weimar, y él disponía allí de un trabajo muy especial. Había sucedido a su primo Johann Gottfried Walther en el cargo de maestro de capilla en la capilla ducal de Weimar. Este libro, pequeño libro de órgano en alemán, Orgelbüchlein, es una colección de piezas inspiradas en los himnos del año litúrgico, y el maestro Buela nos va a hacer escuchar los distintos momentos de la Pascua, la Resurrección, el Año Nuevo, la Navidad, de distintas situaciones del año litúrgico cristiano. 10 preludios corales del pequeño libro de órgano de Johann Sebastian Bach.
luego de estos 10 preludios corales del pequeño libro de órgano de Johann Sebastian Bach, vamos a ir hacia el siglo XIX con otro célebre compositor, una señera figura de la música del órgano del romanticismo. Se trata del belga César Franck, que nació en 1822 y murió en 1890 en París. Su trayectoria como maestro, compositor, organista de iglesia, creador de música litúrgica y también de música escrita, especialmente para la sala de concierto de los oratorios, el famoso poema sinfónico que ha escrito Las Beatitudes, Redención, y no podemos dejar de mencionar su música organística que plasmó en distintos lugares. Él fue organista en la Basílica Santa Clotilde en París. De César Franck vamos a escuchar Andantino en la bemol, que corresponde a la colección El Organista, que César Franck escribió especialmente en 1855, una colección de 2 volúmenes.
llegamos al final de este recital de órgano que nos está brindando el maestro Mario Buela, con un compositor que fue anterior a Johann Sebastian Bach. Se trata del danés-alemán Dietrich Buxtehude, nacido en Helsingborg, en Dinamarca, en 1637 y muerto en Alemania en el año 1707. Célebre organista, creador de los conciertos vespertinos en la iglesia de Santa María en Lübeck, donde él creó la tradición de la cantata con la participación de coro de niños, adultos, instrumentos de orquesta, el órgano, una vasta actividad realizó con estos famosos Adventmusiker. De Buxtehude vamos a escuchar una de sus célebres tocatas y fugas, que él titula con el nombre Toccata, en fa mayor, que la musicología la ha catalogado con el número 157. Con esto nos despedimos hasta nuestro próximo concierto que vamos a tener en este año que rememoramos los 150 años del órgano Walker de la Catedral de Buenos Aires, el órgano mayor, en la oportunidad del mes de agosto, que será nuestro próximo encuentro. Escuchamos entonces Toccata en fa mayor de Dietrich Buxtehude.